Buenos días a todos. Mi nombre es Rubén Torres, soy el alcalde de Quiero, para los que no me conozcáis, que soy la gran mayoría. Y en primer lugar, pues dar la bienvenida a este gran acto. Da gusto ver esta sala de la cultura llena de gente joven, que aunque sabéis que somos un pueblo pequeño, también somos pocos y la llenamos. Pero bueno, hoy la verdad es que es un gran honor que haya gente de Alcázar de San Juan y Quintana de la Orden. Y en ese sentido, quiero darle las gracias a los institutos que han venido hoy a acompañarnos. Al Zambrano y Juan Bosco por parte de Alcázar de San Juan, y a Infante Don Fadrique y Alonso Quijano por parte de Quintana de la Orden. Por supuesto, también darle la bienvenida a los vicedecanos, vicerrectores de toda la Universidad de Castilla-La Mancha, que hoy también vienen a representar y acompañar este acto. Como presidente de la mesa, me toca presentar a los componentes que hay aquí hoy, y para mí también es un orgullo, pues, que a mi derecha, que muchos lo conocéis, a Víctor Raúl López Ruiz, director de las jornadas y un gran quereño, a mi extrema izquierda, y sin términos políticos, y si sabéis que es la directora académica de Cultura y Deporte, a mi izquierda el viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa, y a mi derecha el rector de la Universidad, Miguel Ángel Collado. Tiene la palabra Víctor Raúl. Buenos días, bienvenidos a todos a nuestro pueblo, bienvenidos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, bienvenidos a los cuatro institutos que ha mencionado el alcalde, dos de Quintanar, dos de Alcázar. Y bueno, pues hoy estoy muy contento, contentísimo, porque cumplo, creo, se cumple en parte ese siguiente sueño que hace dos años alguien aquí sentado, mi maestro Leopoldo, me dijo que cuál era. Pues para mí es un orgullo poder ver hoy esta sala llena de estudiantes para hablar de transferencia, además, de conocimiento. Entonces, bueno, corresponde saludar y agradecer en primer lugar. Después os contaré cuál es el sentido de este congreso y finalmente hablaré de los colaboradores y de los patrocinadores sin los cuales todo esto, gran parte de ello, no sería posible. Muchas gracias a los organizadores, en primer lugar, a lo que no me toca, que serían al ayuntamiento, excelentísimo ayuntamiento de la Villa de Quero, representado aquí hoy por su alcalde, y a la directora académica ISIS, que viene representando al Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, del que depende además el Centro de Iniciativas Culturales, que no está aquí hoy con nosotros, Ramón. También agradecer, y ahora ya empiezo con los agradecimientos en cuanto a, bueno, y por supuesto al rector, al magnífico rector y amigo Miguel Ángel Collado. Y ahora empiezo con los agradecimientos de los que corresponden a las entidades colaboradoras, entre las cuales hay muchas que conocéis de la propia universidad. Bueno, pues como habéis visto al entrar aquí al pabellón o a la Casa de la Cultura Alfonso Ruiz Castellanos, pues habéis podido contemplar, o no, no lo sé, si no las contemplaréis, dos exposiciones. Ha habido una tercera en esta semana que ya lleva unos cuantos días, como sabéis, de trabajo, pero la primera que habéis visto, que está en la entrada, más los cuadros característicos que veis ahí de fotografía antigua, es del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, inauguró Esther Almarcha. Bien, pues agradecerle una vez más a ese centro que sea posible que en un pueblo como Quero pues tengamos una vez más transferencia cultural. Aquí a mi derecha tenéis la del legado quereño. Esta ha sido posible, bueno, gracias a mi empeño y al del Ayuntamiento, a un convenio con el Centro de Estudios, pero también gracias, como dije el primer día cuando se presentó, a la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, hoy aquí presente su vicedecano. Pido un aplauso para él, ya que viene en representación. Espero que os gusten. Después vamos a decir por qué estáis hoy aquí. Bueno, pues quizá porque la organización lo ha estimado oportuno, pero también hay dos patrocinios que han hecho posible, o colaboraciones, mejor dicho, que han hecho posible que estéis aquí hoy sentados. Por un lado, hablaré de mi facultad, de la de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, que ha hecho posible que nos acompañen unos 60 alumnos de mi facultad y que van a hablarnos después con un método de transferencia, tanto el graduado de Economía, graduado de doble grado de Economía y Derecho, como graduado de Administración y Dirección de Empresas. Eso ha sido posible, insisto, gracias a nuestra facultad, y hoy tengo aquí a dos compañeros, Ángela y Fran, vicedecanos, que también creo que
corresponde darles un aplauso. El que estéis vosotros aquí hoy, los institutos, bueno, pues es algo por lo que voy a hablar ahora mínimamente, pero la oportunidad y la estrategia corresponde a otro vicerrectorado, al vicerrectorado de estudiantes y responsabilidad social, que su vicerrectora nos está acompañando hoy aquí, Ana Carretero, también para la que pido un aplauso. El que tengamos un motivo, creo que no se me olvida a nadie. Esto es lo malo de ir citando a todos, no vaya a ser que... Creo que no, de momento no. El que tengamos un acto de transferencia como este hoy aquí, pues corresponde, y creo que debe ser así, a una entidad como la que está aquí representada hoy, a la Universidad de Castilla-La Mancha. Y, por supuesto, a otro patrocinio que hoy nos acompaña, ya nos ha acompañado en todas las ocasiones, pero también desde el punto de vista colaborativo, que es el de nuestra Junta de Comunidades, de nuestro Gobierno. Entonces, ahora sí que pido un aplauso también, porque este año hemos conseguido que la Junta se implique directamente y que la Universidad, por supuesto, me ayude o nos ayude en todo esto para transferir conocimiento en un pueblo como Quero y en una comarca, que ahora después contaré, como la nuestra, la del Quijote. Jesús Carrascosa y Miguel Ángel Collado. Si queréis, ya habéis aplaudido antes. El Querote, conocido así por un despectivo del siglo XVI de este municipio, que puso en valor Alfonso Ruiz Castellanos, que no se me olvidará nunca, y es el leitmotiv de estas jornadas, pues el Querote tiene una trilogía o una triple vínculo de transferencia, digamos, que sería, por un lado, un certamen de relatos nacional, que ya ha sido fallado y que este año nos ha acompañado el Museo de la Palabra para hacerlo más atractivo y, además, César nos ha propuesto su casa para atender determinadas necesidades de la organización. No está aquí presente, pero, por supuesto, vaya mi agradecimiento hacia él. Por otro lado, tenemos un reconocimiento a la cultura, a alguien de la cultura de nuestra región. Este año se falló el miércoles y lo recogió Lorena García Díez. La tenemos ahí en el último panel y estuvo firmando el panel. Y bueno, un acto bonito que se desarrolló de acuerdo a un protocolo de juramento de los caballeros del siglo XIII. Y finalmente tenemos el acto que hoy nos ocupa, que es un congreso, el Congreso Querote, que es universitario y cervantino. Y en la capacidad de universidad, ahí voy a entrar mínimamente, y quería comentar que en esa capacidad como universidad, de la que me encuentro orgulloso, no solo la universidad es capaz de integrar a todos los patrocinios y colaboraciones que se han dicho, sino que además jugamos a hacer cosas, y esas cosas a las que jugamos no son solo la docencia o solo la investigación. Ahí tenemos una calidad, y ahora hablo enorgulleciéndome no solo de mi pueblo, sino de mi universidad, ahí tenemos una capacidad muy elevada como Universidad de Castilla-La Mancha. Estamos en los mejores rankings, pero no solo como universidad nos centramos en la docencia y en la investigación, sino que además hacemos cosas de este tipo, la transferencia del conocimiento que va para ayudar o para conseguir desarrollar una comarca como la nuestra, tan malograda simplemente porque estamos en el centro de la comunidad autónoma tan grande y, a pesar de que tenemos infraestructuras, siempre el despoblamiento ha tirado hacia las ciudades. Entonces, estrategias de este tipo son las necesarias y las que las puede realizar, para mi modo de entender, por supuesto, es el Gobierno, pero desde luego hay una institución que siempre lo podrá hacer y es una institución como la nuestra, la Universidad de Castilla-La Mancha, que es pública. Y en otros sitios o en un tipo de universidad que no fuera así, dudo que esto pudiera llevarse a cabo. Nada más, ojalá y estos dos días disfrutéis. Podía daros números, podía decir que ha tenido más de 50 actividades en la semana, podía decir que entre estos dos días vais a tener más de 20 actividades culturales de todo tipo, podría decir que tenemos 5 ponentes de gran relevancia nacional e internacional, uno de ellos aquí presente, Hans Christian, y José Manuel Lucía, otro más, Miguel Panadero, otro más, que vamos a disfrutar de una ponencia de él hoy, Lidia Anes, hablándonos de hidalguías, o Jesús Muñoz, hablándonos de sus pueblos, de sus Cervantes y de Quero, porque fue el primero que dijo que Quero, aunque aquí hay muchos de Quintanar,
y de Alcázar, sobre todo voy a tocar la llaga de Alcázar, yo soy medio moñigón, no hay problema. Yo me he criado en Alcázar de San Juan, además de en Quero. Pero fue el primero que dijo que Alonso Quijano podía ser de aquí, ¿no? Nada más, un placer estar con vosotros, disfrutar de esta semana, está hecha para vosotros y venir siempre a mi pueblo, a nuestro pueblo. Gracias, Víctor Raúl. Cuidado de Alcázar, que han venido invitados, macho. Tiene la palabra Isis. Bueno, buenos días a todos y a todas. Saludar a los compañeros de mesa. ¿Sí? Es que no llega el cable. Me pongo aquí, lo quito. Ahí. ¿Se oye? Sí. Bueno, saludaros, daros la bienvenida en nombre de la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Maneja de Zurilla, que no ha podido estar hoy aquí, pero que me ha transmitido pues, el deseo de que estas jornadas sean lo más fructíferas posibles y que pasemos unos buenos días aquí. Como ya comentaba antes Víctor Raúl, bueno, darle la enhorabuena, porque primeramente desde la universidad, desde el vicerrectorado, apoyamos todas las iniciativas que llegan, pero si no hubiera gente que propusiera esas iniciativas, no seríamos universidad. Así que, ante todo, las personas son las que construyen todas estas cosas y Víctor Raúl, de verdad, enhorabuena por todo este esfuerzo que es, cuando uno mira y dices, una sola persona con ese empeño, ¿no? Y con ese tesón ha conseguido que hoy estemos aquí en esta sala repleta de estudiantes, de profesorado, de investigadores. Así que, bueno, mi más sincera enhorabuena y felicitaciones. Gracias. Tiene la palabra Jesús Carascosa, viceconsejero de Cultura. Amigos, amigas, buenos días a todos. La verdad es que hoy me hace ilusión estar en la inauguración de este cuarto congreso por tres motivos fundamentales. El primero de todos, porque yo voy a actividades de cultura y desgraciadamente no veo a mucha gente joven. Así que estar hoy en un salón relleno, repleto de gente joven, pues me da mucha alegría. No creo que se me pegue nada, pero no me importaría. El segundo motivo, porque en estos días que, como todos sabéis, de tanta actividad política, de mítines, debates, encuestas, que nos tiene saturados a todos, incluso a mí también, ¿no? Seguro, asistir a la inauguración de un congreso sobre Cervantes, pues es como un oasis ahí en mitad del desierto. La tercera cuestión por la que me hace mucha ilusión es que por fin la economía se preocupa de la cultura, que es una cosa muy rara, pero que debería preocuparse más porque la cultura genera mucha economía y hay un nicho de trabajo para vosotros que sois jóvenes y que podéis hacerlo muy importante y que conviene no descuidar. Aparte de que también desde la economía pueden validar lo que se hace desde la cultura para que haya todavía más inversión, que hay poca. Y además este congreso, aunque no está, si habéis oído los debates y habéis oído a los distintos líderes políticos, y no voy a hacer política, al revés, me voy a meter con nosotros, la cultura prácticamente no existe. No se ha dicho ni una sola palabra de cultura. Y las que se han dicho quizá a mí hasta me asustan, si esa es la visión de la cultura que hay. Pero afortunadamente la cultura existe, como queda hoy demostrado y a lo largo de estos días. Y menos mal que es la sociedad la que siempre va por delante muchas veces de los que dirigimos la política o las instituciones y, bueno, hacéis que haya vida cultural. Y además, aparte de lo que he dicho de la repercusión económica que tiene la cultura, cuando se hacen actividades culturales o se organizan eventos culturales y además se hacen muy bien, como es en el caso de esta semana que tenéis en Quero, pues no solo da formación, no solo nos entretiene, sino que sobre todo, y es lo que a mí más me importa, nos ayuda a desarrollar el espíritu crítico. Y una sociedad que tiene mucho espíritu crítico, al final es una sociedad
pues más libre y con más opciones de decidir y de elegir lo mejor para esa sociedad. Por eso es tan importante y tan de agradecer a los organizadores es el esfuerzo que hacen para sacar adelante pues un congreso, unas jornadas como las que estamos inmersos hoy y que en honor además de Alfonso Ruiz Castellano, que desde luego se merece que esté siempre presente en la vida de este pueblo al que aportó tanto. Además es que no solo se podían, como decía Víctor Raúl, que hace un esfuerzo extraordinario, no solo se dedican a hacer un congreso, algo meramente académico, van mucho más allá y nos proponen toda una serie de actividades culturales, conciertos, exposiciones, una serie de actividades que van a complementar y que van a hacer que la estancia aquí sea para todos mucho más atractiva. Además, también quiero resaltar, porque me parece muy importante, que este congreso se realice en qué. Que una de sus señas de identidad es la palabra. Aquí ya sabéis muchos, si no lo sabéis, que tienen el Museo de la Palabra, que yo la primera vez que lo vi me dejó sorprendido, pero cada vez me gusta mucho más, porque tiene la idea de unirnos a todos, de a través de la palabra buscar espacios de encuentro y sobre todo buscar la paz entre todos. Y en estos tiempos donde mucha gente utiliza la palabra para incendiar, para desunir y para estropear la convivencia, es todavía más importante que resaltemos el valor que tiene la palabra de unirnos a todos y, bueno, y de hacer una sociedad mejor, bien utilizada. Y además nadie mejor para hablar de lo que es la cultura, la palabra, que a dedicarle un congreso a Cervantes, cuya obra, como la de otros grandes escritores, pues nos enseña el valor universal que tiene la cultura y esa capacidad que tiene el arte, la literatura, la cultura en general, como digo, pues de tender puentes entre las personas y entre los pueblos. Y en todo caso, a lo mejor esto es muy grandilocuente, pero da igual. En estos dos días seguro que nos lo vamos a pasar bien, porque vamos a disfrutar de las conferencias, de las ponencias, de las exposiciones, de la gastronomía y de los acogedores que son en Quero. Así que pasarlo bien, disfrutar. Y enhorabuena a los organizadores y seguir insistiendo, porque seguro que la Junta de Comunidades los va a apoyar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Tiene la palabra el magnífico rector y amigo Miguel Ángel Collado. Buenos días, alcalde. Queridas y queridos compañeros de mesa, es para mí un motivo de alegría y también de orgullo estar presente en la inauguración de este cuarto congreso universitario cervantino de Quero, de la Villa de Quero, que además se inserta dentro de una semana intensa de actividades vinculadas a la cultura y a Quero y a la comarca. Yo también me complace enormemente que estéis aquí estudiantes de bachillerato de diversos institutos y localidades de la zona, con la confianza que el año que viene, cuando nos convoque otra vez el alcalde y Raúl, y Domingo, que también trabaja mucho y además aguanta a Raúl, cuando nos convoque Raúl y el Ayuntamiento de Quero, estéis la mayoría estudiando en la Universidad de Castilla-La Mancha, en cualquiera de sus facultades, de sus cuatro campus, sus seis ciudades. Y aquí estamos presentes, querido alcalde, en muchas facultades que ha citado el director del encuentro, la Facultad de Económicas, la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pero también la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Derecho de Albacete, la Facultad de Letras de Ciudad Real. Por lo tanto, es un acontecimiento en el que está implicada toda la universidad por su valor. A qué luego me refiere. Y también están presentes, y los quiero saludar, a estudiantes de la Facultad de Económicas y al delegado central del campus de Albacete, lo cual pone de relieve su compromiso con la universidad y con la cultura y con la comunidad autónoma. Y también ha hablado el viceconsejero de la palabra y del Museo de la Palabra presente en esta ciudad. Quiero públicamente felicitar, lo he hecho ya por redes,
a los miembros de la Liga de Debate Universitario Inderogables, que ha ganado el campeonato del G9. El G9 somos 9 universidades únicas en nuestra comunidad autónoma, y el grupo Inderogables, que no sé si entrena, dirige o orienta, tutoriza a Víctor, pues ganó el campeonato del G9 frente a 9 universidades, 8 universidades públicas hace unas semanas en Extremadura. Por tanto, lo quiero dejar constancia públicamente. Y dejo constancia públicamente de que esta actividad, que es muy intensa, vuelvo a decir, y que a veces más completa y se extiende más, forma parte del compromiso de la universidad. De compromiso social, y está la vicerrectora de la universidad social, de compromiso cultural, y está la representación y por sí misma de la vicerrectora de cultura, pero también del conjunto de la universidad. Somos una universidad que pensamos globalmente, pero actuamos localmente. Somos la Universidad de Castilla-La Mancha, por tanto, tenemos que integrarnos en el territorio, en Castilla-La Mancha, en nuestra región, en nuestra comunidad autónoma, servir a su desarrollo cultural, científico, también, como he dicho, viceconsejero, económico. Naturalmente, la cultura crea riqueza, no solo espiritual, que es la primera, pero también riqueza económica. El compromiso de estar en toda la comunidad autónoma. Naturalmente, por razones evidentes, nos centramos en los campus y en las ciudades universitarias, pero que hemos estado presente en toda la comunidad autónoma a través de iniciativas de todo tipo, como es esta. Sabiendo además, alcalde, por mi experiencia de años anteriores, que es un encuentro cervantino que se proyecta sobre toda la comarca. Para mí fue, como ciudadano, estoy hablando ahora, voy a decir ahora, fue una satisfacción que coincidiéramos aquí con alcaldes y alcaldesas de la comarca, alcaldes y alcaldesas de diferentes signos políticos, lo cual demuestra una compenetración en la preocupación de lo importante que es servir a los ciudadanos. Por eso es una satisfacción esa actividad de transferencia, como decía Víctor Raúl, de conocimiento de la cultura hacia la ciudadanía, pero también la ciudadanía nos transmite su cultura. Luego podremos visitar, y os animo, si os deja el programa apretado que ha organizado Víctor Raúl y los organizadores, que visitéis Quero, la comarca, los siglos. Eso también nos enriquece a todos, como ciudadanos y como universidad. Me cuenta el alcalde que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha, que está en Toledo, va a venir a Quero a hacer unos estudios, porque es una arquitectura singular que naturalmente aporta soluciones de futuro a pesar de ser construcciones ya históricas. Por tanto, en definitiva, querido Víctor Raúl y querido alcalde, viceconsejero, directora académica, es una satisfacción acompañaros un año más en esta semana universitaria de Cervantina de Quero, de toda la comarca de Quero, y yo podría decir, viceconsejero, de toda Castilla-La Mancha. Y en estos días, en la que hay otras intensidades, que dediquemos intensamente una semana a la cultura, a Cervantes y a la convivencia, que también es muy importante, es algo de relieve y que estamos disfrutando. Nada más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, a los organizadores por el esfuerzo de organizarlo con entusiasmo, como ha hecho ISIS un año más, a los patrocinadores, que es importante el patrocinio, y es importante el patrocinio no solo de entidades públicas, de instituciones públicas como puede ser la propia universidad o puede ser el gobierno de Castilla-La Mancha o el ayuntamiento, sino también es importante el compromiso de las empresas que contribuyen al éxito y la posibilidad de desarrollar esta semana cervantina y universitaria. Muchas gracias por todos, muchas gracias, querido alcalde. Gracias. Bueno, yo para concluir esta ronda de presentaciones, no extenderme mucho, simplemente aportar un par de ideas. Yo cuando me metí en este follón de la alcaldía, no hace mucho, hace 4 años, yo tenía 28 años, ahora tengo 32, pues la verdad es que te vas llevando pues momentos malos, peores y muy peores, ¿no? Pero si ha habido momentos buenos de verdad, yo creo que es este encuentro. Yo que fui también al Instituto de Alcázar, en este caso a Cervantes, y luego a la universidad, que tengo una profesora mía aquí, Ana, para mí la verdad es que ha sido, emocionalmente, es un día muy bueno, porque me encuentro con gente del instituto donde yo estuve y gente de la universidad donde también estudié, ¿no? Por lo tanto, que mi pueblo, un pueblo el más pequeño de la comarca, Quero, seamos capaces de integrar, de que haya venido gente de Quintana de la Orden, de Alcázar de San Juan, de la Facultad de Relaciones Laborales y Económicas de Albacete, en un pueblo como el mío, insisto, para mí es un verdadero orgullo y honor.
Y como antes decía en la rueda de prensa, la importancia de la universidad en esa transferencia de conocimiento por vuestra profesionalidad, siempre parece estar, aunque estéis en toda la comunidad, de que los pueblos grandes o las ciudades hay más relevancia, ¿no?, desde el punto de vista institucional. Pero que en un pueblo pequeño como el nuestro, de apenas 1.000 habitantes, que haya esta congregación de vicerrectores, de decanos, vicedecanos, profesores, el propio rector, el viceconsejero, la diputación, la junta, todos implicados, yo creo que es un buen síntoma de que la cultura, al final, vamos a creernos todos que es un motor de desarrollo económico. Y desde que nosotros llevamos el ayuntamiento, bueno, nosotros me refiero a lo que es esta corporación nueva, ya hemos hecho dos convenios con la universidad. Yo veo fundamental de que la política municipal no solamente tiene que mirar al presente, sino al futuro. Y esos dos convenios, uno fue el aula para el tema de la excavación arqueológica en un yacimiento romano que hemos encontrado aquí. Teníamos conocimiento de él, pero no sabíamos la relevancia. Ayer el profesor Miguel Ángel Collado Valero, también profesor de esta casa, nos demostró y nos hizo una gran exposición sobre la importancia de la civilización romana en nuestra comarca. No solamente es un hallazgo para Quero, es un hallazgo para toda la comarca, como existe, ¿no? Para la redundancia. Porque lo que se haga en Quero va a tener su repercusión también en los pueblos de al lado. Hay que tener un pensamiento, como bien ha dicho el rector, no solamente localista, sino global. Don Quijote de la Mancha nos puso en el mapa y hay muy pocas comarcas que se conozcan en todo el mundo. Esta es la que más, no la comunidad en sí, sino la comarca de La Mancha, conformada por un grupo de pueblos. Pues esa atracción mundial que tenemos nosotros, que yo para mi punto de vista no está bien aprovechada, viene en buena parte porque no hay una unión de verdad entre los pueblos que vivimos aquí. Nos llevamos todos bien, lógicamente, se hace mucho programa de difusión y divulgación, pero creo que todavía, Jesús, hay que cuajar de alguna manera para que ese legado que nos dio Miguel de Cervantes lo podamos de alguna manera rentabilizar de mayor manera, desde mi humilde opinión, simplemente. Por eso creo que todavía tenemos mucho que avanzar y la universidad es fundamental. Y como bien ha dicho también Miguel Ángel, hace 2 meses hemos firmado un convenio marco con la universidad para un plan estratégico de desarrollo rural para nuestro pueblo, con el objetivo de combatir la despoblación. Vamos a traer estudiantes de nuevo, tal como hoy, a que hagan proyectos, hagan maquetas y nos aporten ideas cómo podemos, a partir de nuestros propios recursos endógenos, crear riqueza. Creo que es un buen paso para combatir este fenómeno, que de verdad Castilla-La Mancha no solamente se compone de 5 capitales, se compone de una gran estructura de pueblos pequeños que forman la esencia y la identidad de nuestra tierra. Así que gracias de nuevo, Miguel Ángel, por venir. El tercer año espero verte mucho tiempo por aquí, independientemente de que yo sea el alcalde o no, eso es otra cosa. Pero bueno, creo que demuestra mucho, como máxima autoridad de la universidad, que te acerques año tras año a un pueblo como Quero. Te lo agradezco de corazón y creo que de aquí vamos a ser un ejemplo de proyecto ayuntamiento-universidad para poder mostrar a la sociedad que se puede hacer muchas cosas, que se puede contribuir y dejar a un lado todos estos disturbios que últimamente en la política estamos. Vamos a dar un ejemplo de cultura, vamos a dar un ejemplo de que realmente entre todos podemos hacer cosas muy grandes para esta tierra. Muchas gracias. Ahora tenemos preparado un saludo institucional porque esta semana se diseñó hace 7 meses más o menos y las fechas finalizaron antes del año pasado. Entonces, después vino todo el proceso electoral y se impuso y se superpuso. Entonces, estaban invitados muchos políticos, pero unos porque no deben y otros porque no pueden. El caso es que, pues como veis, hay menos, pero sí que han querido dejarme un saludo, dejaros un saludo, tanto nuestro presidente como el consejero de Educación, Deporte, no, Cultura y Deporte, es así, ¿no? Ángel Felpeto y Emiliano García Page. Entonces voy a pedir que la bajéis y se ponga, o la bajo yo, bajamos y la vemos todos, y luego ya damos comienzo a la segunda parte, pero vamos a ver primero este vídeo. Un saludo a todos los participantes en el Congreso Cervantino Querote 2019. La cultura forma parte y contribuye a formar las señas de identidad de un pueblo. Hoy, más que nunca, también la cultura es generadora de riqueza y empleo, también el patrimonio. Gracias a todos por vuestro trabajo, por vuestra contribución y vuestro compromiso a que esas señas de identidad pues contribuyan también a formar región,
a que Castilla-La Mancha crezca. Muchísimas gracias. Primero, gracias a Víctor por seguir organizando este encuentro, este congreso. Alguien a lo mejor piensa que es innecesario hablar de Cervantes, hablar del Quijote. Yo creo que no. Vivimos en un planeta en el que cada vez hay más gente que habla el castellano, 552 de forma oficial. Yo creo que cuando mi hija tenga hijos, ya pase de los 700, los millones de personas que en el mundo hablen el castellano. Y eso me alegra muchísimo, porque creo que es uno de los mejores caminos para vivir esta vida dentro del planeta. No es que se trate de competir con el inglés, se trata de decir con mucha claridad que el castellano y el inglés son las grandes lenguas del futuro. Incluso, si me lo permiten, el hecho de que el Día del Libro conmemore al mismo tiempo a Cervantes y a Shakespeare, casi casi resume muy bien cuál es ahora la cultura que está de moda, y frente a esa cultura anglosajona que domina mucho en el mundo, la española tiene un camino inmenso que recorrer. Y por eso cualquier escenario, cualquier oportunidad es buena. Y además es una oportunidad extraordinaria para recordarles a algunos españoles que tienen algún tipo de problema de identidad, algunos que incluso he visto en algún congreso en Cataluña, renegar de Cervantes. Recordarles que siempre sería más inteligente, más lógico, siempre sería más conveniente para sus hijos y para sus nietos también, que Cervantes fuera un compatriota que fuera un extranjero. Se lo dice el presidente de Castilla-La Mancha, porque el Quijote, sin duda de ningún tipo, no se podría haber escrito sin la filosofía, sin la referencia, sin la geografía y sin la gente de La Mancha. La filosofía de Sancho es la nuestra. Y yo me aprecio y sobre todo valoro que, además de ser nuestra seña de identidad, sea seña de identidad de la humanidad. Feliz congreso. Discúlpenme por no poder estar. Ya me pasó también el año pasado. Este año nos tienen entretenidos con demasiadas circunstancias electorales. Pero me comprometo a poderlo hacer en el futuro, de todo corazón, porque vamos en la misma línea.